rockeros para que se vengan acercando ya poquito a poco. Estamos viendo ya una plaza que se va abarrotando. Y por allá los saludamos a toda la gente que está con nosotros. Muchísimas gracias. Y a ver a su momento estaremos arrancando, mi compa. El llamadito, muchachos, a ver los jinetes. Los sentidos de la bisteca, con calma, señores. Ya estaremos arrancando por allá, grandes amigos, con calma por ahí. Ya que estamos en ambiente, grandes amigos, quiero pedir fuerte aplauso al santo patrono San Jerónimo. Venga, fuerte y bonito el aplauso. Gente hermosa de San Jerónimo. Ahí está, grandes amigos, eso es todo. Que se vea la energía en la plaza. Pues bueno, grandes amigos, por allá está la llamadita para los grandes amigos jinetes. Una de las grandes voces de Valles Centrales, véngase, compadre, de allá de Oaxaca capital, Daniel García, venga, compadre, a saludar a la raza de San Jerónimo, tiene que haya piña. Y por favor, regálame el aplauso por ahí para mi colega, hoy aquí en el micrófono. Salude la raza, compita. Gracias, mis grandes amigos, pues bueno, muchísimas gracias por los amigos que están con nosotros. Señoras y señores, reciban un cordial saludo del estado de Oaxaca, Daniel García. Les dice muy buenas tardes, esperando que todos y cada uno de ustedes hoy se divierta. Por allá estamos esperando, hay mucha gente allá en la entrada, mi compa. Vamos a esperar un ratito que se introduzca toda la gente y ya le arrancamos por allá, le damos recio. Salud, mi compa, quiero llevar a hacer el rato, también por allá a un gran amigazo del estado de Puebla, en tierras pobladas. Pase, mi compa, Chilito Poblano. Adelante, el público es de usted. Hola, pues, mi raza, pues a toda la gente que está con nosotros, cordialísimo saludo, reciban el cordial saludo de allá donde arranca la Mixteca Poblana, señores, del municipio de Zapotitlán Salinas. Allá donde se fabrica la sal, donde se extrae y se labra la piedra de Loni. Señores, un gustazo enorme estar compartiendo micrófonos con estas dos grandes voces del jaripeo profesional. Y de veras, con estas cuatro grandes ganaderías, mis grandes amigos, cuatro grandes ganaderías que hoy pues traen lo mejor de sus corraletas, señoras, señores. Y por supuesto, con una cuadrilla de jinetes que vayan, que si vienen armados hoy en esta tarde noche. Señores, Alvin, el pagamita que no le gusta el alcohol ni el tabaco, bueno, allá están las agüitas, están refresquitas, compadre. Allá, mis grandes amigos, allá estamos solamente en espera de que el jinete ya se encuentre listo, por allá está apresurándose. Y esto se pone chingón porque estamos de feria. A toda la gente de San Jerónimo y la Cayapilla, por ahí, mis grandes amigos, mil felicidades en esta gran feria 2013, feria patronal, ¿cómo de que no? Espectacular, por el lado derecho está abriendo el corso. Ahí está un niño rebelde viniéndole el agua a los camotes, decimos en el estado de Puebla, sí señor. Y ahí está, niño rebelde. Prepara, apunta, cuando lo tengas pistolero. Listo, 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 muchacho. Y él tiene que pide puerta, hay que darle puerta, amigo. Listo, se viene el fierro. ¡Hierro! ¡Échenle la manita! ¡Échenle lazo! ¡Échenle lazo! ¡Ayúdenlo! ¡Épale! ¡Venga el aplauso, chingados! ¡Un jinete que está de regreso! Y grandes amigos, después de un gravísimo accidente, sigue por allá, mis grandes amigos, el entusiasmo de este muchacho, niño rebelde. Ya empezó por allá a probar suerte, señores. Yo me quito el sombrero y me pongo de pie para recibir hoy en esta tarde de jaripeo al centro del ruedo. Le pido por favor al señor Raúl Ramírez Enríquez, es el rancho La Amapola. ¡Sí, señor! Desde la estancia de Oaxaca, de León, Oaxaca, écheme el aplauso, regáleme el aplauso, porque hoy nos han mandado grandes torazos, entre ellos ese presumido para consentido de Rancho Viejo, el monta ya casada, apretando la grapa. Señoras y señores, viene otra ganadería, empujando fuerte, señoras y señores, desde el corazón de San Miguel, Amatitlán, Oaxaca, véngase, Lolo Barragán y Rancho Los Amates, compa, écheme el aplauso, felicidades y buena suerte, compadre, que jueguen los toros, que gane el espectáculo, mis amigos, y voy a presentarles también a una ganadería, compadre, que ha recorrido diferentes puntos de la República Mexicana, originarios de Santo Reyes, Tepequillo, Oaxaca. Véngase, compadre Lorenzo. Lorenzo Cruz Chávez es el rancho del Imperio, compadre. Écheme el aplauso, regáleme el aplauso para esta ganadería, que también hoy está haciendo historia en la feria de San Jerónimo de Jerepillo 2013, mis amigos. Y vamos a recibir por ahí, compadre, no porque sean los últimos, son los más feos, no. Voy a recibir, compadre, algún representante, hermanos Crespo, del Rancho Sufrimiento en esta tarde de jaripeo. Venga, fuerte el aplauso, échenle el aplauso a estos chavalos, señores, señores. Que de verdad, por ahí, compadre, apenas por allá, pues tienen por allá la herida fresca todavía del fallecimiento del señor padre, por ahí, compadre.
Por ahí nos dimos la pena. Muy bien. Así que mis amigos, ahí están por allá las cuatro ganaderías que tendremos hoy jugando el centro del ruedo. Y mis amigos, señoras y señores, lo que Dios. Que tiene una estupenda trayectoria, ustedes lo conocen muy bien. Le quedó aquel toro con mentalidad casi humana, el Huracán, y hoy tiene compromiso en el sitial número 3, en el toro llamado Chesman, de Rancho El Sufrimiento, y me refiero a Jesús de Guajuapan. Fuerte aplauso, señoras y señores, para el tremendo Jesús de Guajuapan, chaparrito de estatura, pero en ese cuerpo cabe una gran historia y grandes capítulos a nivel nacional. Señoras y señores, en el sitial número 7, es un guerrero y es de la Mixteca Oaxaqueña. Me refiero a Olin Cruz, consentido de Rancho Viejo. Fuerte aplauso, señores. Es el consentido de Rancho Viejo. Las dos montas anunciadas, tal y como la publicidad lo rezaba. Y grandes amigos, señoras y señores, de la Mixteca Baja, de la Mixteca Oaxaqueña. Este gran señor que comanda la palomilla mandó a traer a un estupendo jinete apretando el lazo, y es el tremendo niño artillero de Nochistlán, Oaxaca. Fuerte aplauso para recibir a este muchacho que hoy viste la casaca de consentidos de la Mixteca. Soy retirado amigo, en nombre sea de Dios, que todo salga bien. Entiendo profesional, y hasta por allá la lista correspondiente a este equipo de trabajo que hoy estarán echándole chingadazos. Mis amables amigos, con estas grandiosas jugadas, pues antes de arrancarnos, vamos a presentar al colorido oficial del paripeo. Grandes amigos, los hombres encargados de echarle la manita a los jinetes cuando se encuentran apuros, cuando el toro trata de echarlos con la cornamenta o bien con la pezuña. Pero mis amables amigos, hoy también tenemos payasitos comediantes, así que por allá vamos desfilando. Super Ratón Vaquero, Chapis y Acatlán de Osorio. Véngase por acá también mi compa Shaggy y la chica más sexy del paripeo, nada más que está bien pinche loca, compadre. ¡Saluda! Bien, señoras y señores, antes de irnos ya con las emociones fuertes, antes de arrancar con los chingadazos, para allá con las jugadas espectaculares, yo quiero pedirle a este público maravilloso de San Jerónimo y sus alrededores, a todo aquel que porte una gorra, un sombrero o una tejana, vamos a descubrir la cabeza, creyentes y no creyentes, para acompañar a estos señores jinetes, los muchachos que tarde a tarde, jaripeo tras jaripeo, pues se presentan, arriesgan la vida misma, arriesgan el físico con tal de divertirnos, y que ustedes que pagan un boletito, mis grandes amigos, se vayan a casa satisfechos, pero sobre todo contentos, mis grandes amigos, de saber que se ha llevado a cabo el jaripeo en esta gran feria, pero que sobre todo ellos
Ellos salen ilesos de cualquier accidente. ¡Valiente jinete! A ver, con el aplauso de todos ustedes, la viana del sonido poder musical. Canalito, pues ya están mis grandes amigos, bienvenidos a toda la gente, a todos los grandes amigazos, ganaderos, amigos que siempre hemos convivido, pues bienvenidos a toda la gente, principalmente de aquí de San Jerónimo y la Coyapilla, hoy en esta gran feria, mis grandes amigos, en esta su feria, mil felicidades a toda esa gente oriunda y originaria de este bonito lugar, a todos los paisanos que vinieron a pasarla a esa fiesta grandiosa, mis grandes amigos, tenemos raza que viene del DF, tenemos raza que viene del DF. Ahí está el tremendo vaquero, vamos a ver por allá. Listo, señoras y señores, se viene la primera de la noche. Atención a San Jerónimo. El estado del asado nos mata. Los todos conquistadores de nuestro imperio. Toma de pirotecua el vaquero zurdo. Y el que arriba lo va midiendo, el que arriba lo va cazando. Listo es el chango el toro, dejándolo todo el hombre listo para ejecutar la monta. Viene la jugada, ahí está, prepara el segundo intento, fuerte a reparar la fiesta. De bárbaro, agarra ese chumba de pirotecua. Ahí va el todo maldito, este toro del rancho del imperio. Sigue levantando metralla, aquí está buscando la creencia. Se da vuelta, quítese-lo, ayúdalo, Jesús bendito. Bárbaro, señores, venga el aplauso. Amigos, por allá se fue el primero de este toro con hialmo, bragadura blanca, calceto ejemplar, yéndose a los cambios y por allá dejando el piso, un tremendo chumba de pirotepa. El toro se llevó trampa maldita por allá de Rancho del Imperio, de los toros conquistadores. Vamos a ver por allá la siguiente jugada, estarán jalando el siguiente astado ahí los grandes amigos, gana. Es hoy el turno. Órale, gracias, poder musical allá por la, allá también por mi chile poblano. Un aplauso para este pipope. Aguanta tantito, carnal. No es pipope, no significa pinche poblano pendejo, no. No, porque yo también soy pipope, cabrón, ¿eh? Pipope significa pieza poblana perfecta. Abuelita, soy tu nieto. Bueno, yo voy a empezar a trabajar nomás para que chequen, ¿ok? Y yo cuando empiezo a trabajar, a la primer llamada escucho la bulla de las mujeres. Nomás las de abajo y me dijeron puto, las demás son machorras, ¿eh? Y a la segunda llamada yo escucho el chiflido de los caballeros. Ese pinche chiflido se está más aguado que mis nalgas, verdad de Dios. Ok, no, chingón, ok. A ver, caballeros, a la segunda llamada yo escucho su chiflido y dice... Esa mentada de madres que me echaste no es una ofensa que me hiciste. Es un fresco ramo de rosas que a mi madre le trajiste. Híjole, ¿qué vas a dormir este pelón, tío Pachón? ¿Qué onda, carnal? Salúdame, carnal. Este güey se llevó 15 pesos para subarse y le dieron la colita. Es que cobran 20, güey. Me faltan las 5 horas, chinga, eso. ¡Ok! Y en la tercera llamada yo voy a escuchar la bulla de los niños. Señora, ¿no hacen chamacos de este lado? Si el marido le dice, está terminando el jaripeo, vieja. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Usted no se haga pendeja y le dice, digo, viejo, pues hay que hacer chamaquitos para vender. ¡Ok! A ver, ¿quiere escuchar la bulla de las chicas del coro? ¡Chicas del coro! ¡Chicas con chorro! Están listos jugando, María, compadre. Preparamos el sonso razón. Regresamos, chamis. Venga, ese niño artillero, señoras y señores, en la segunda jugada de 10 torazos que estaremos haciendo hoy, en esta noche grandiosa, señoras y señores. Preparamos allá, niño artillero. Venga, ese mijo. Viene el compromiso fuerte, señoras y señores. Que se oiga son de guerra por allá, sonido poder musical. Por favorcito, le vamos subiéndolo. ¡Venga, por el cariño! Vamos a ver, niño artillero, señoras y señores, en un nuevo pino.
En un agarrón, cuerpo a cuerpo, sí señor. Para allá payasito solamente cuando sea necesario. Mientras, regalitos a niño. ¡Hola, jinete! Que se van a dar con todo, se van a hacer pedazos. Vamos a ver al niño artillero, señoras y señores, abriendo el compás de la tierra, muchachos. Ahí está un polvo fino que ya está enjaulado. Y se va a venir de un momento a otro. Señoras y señores, ahí está, abriendo el compás de la tierra, listo para dar a los demás. Vamos a ver al niño artillero. Lo está cazando, lo está levantando. Está viniendo, lo está coleteando, señoras y señores, se va a venir de un momento a otro. Vamos perdiendo de fuego la cadera del público. ¡Puyo, fierro! ¡Fierro! Y toda la chica de la ciudad, ahí está el cojino. Ahí está el artillero en apuros. ¡Anda en apuros el muchacho! ¡Ahí está! ¡Feriale! ¡Feriale, hijo! ¡Anda peleando la vida! ¡Échenle una manita! ¡Échenle una manita! ¡Ahí está! ¡Póngale lazo! ¡Póngale lazo! ¡Que sea el barrazo! ¡Póngale lazo! ¡Que sea el barrazo! Asegúrele eso, por favor. Anda peligrando la vida de mi hombre. Primero está la vida del cliente, señores, el corazón. Anda peligrando. Échale una manita, hombre. Métansele, métansele, chica. ¡Qué bárbaro! Ahí estuvo la jugada sensacional. ¿Les sigo todavía? ¿Sí? Aquí quiero visitar de este lado, al señor de Rancho Los Laureles, que es bien cooperativo. ¿Cuánto le va a poner para regalarle a los chamacos? Usted creo que 20 pesos. 50 pesos va a regalar a los chamacos. A ver, ¿qué otro señor me regala otros 50 para regalarle a estos chamacos? A ver, de este lado, ¿quién agarramos? A ver, ¿quién pone otros 20 pesos para regalar a los chamacos? Que levante la mano de este lado y a los hermanos, mira. Los hermanos jueves, ¿qué tal? Este es un jueves, el otro jueves, porque se pasaron el miércoles, los voy también gordos. ¡Todos! No es cierto, a ver, ¿cuánto le vas a poner? ¿Cuánto le vas a poner a échale? Aquí está, familia, ¿cómo se llama la familia? Familia Martínez, 50 barotes. Otra familia no se quiere quedar atrás con menos con 50 pesos. Bueno, vamos a recibir, pásame los otros 50 del señor de los Laureles, porfa. Señoras y señores, vamos a regalar 100 baros a dos chamacos de voladita sin calor. Primer niño que venga corriendo de volada. Que sea niño. Primer niño que me dé un pedo, un beso. A ver, vamos a pasar una niña de volada. Una niña, aunque sea mujercita. A ver, una niñita. Ahí viene corriendo la lelera. A ver, vete para acá, hija. Pero apúrate, checha. Ay, Guillermina, por favor. Apúrtica. Oigan, ¿ese es tu papá? ¿Es tu papá? Te va a grabar, mira. Saluda a la cámara, perdón. Hola, papi. Soreta no está prendida todavía. Apúrate, prendida también tú. ¿Esto es tu hija? ¿Es tu hija tuya? ¿Cómo te llamas? No manches. ¿Cómo te llamas? No manches, este fue. Neta, ¿sabe cómo se llama? Damián Fabre. Ay, ¿qué te da el testo? ¿Verdad? Aquí está tu marina de divertido. Marina, güey. No sé, capitán, no, chamaquito. A ver, hija, ¿cómo te llamas? Lolo. Di fuerte. Lolo. Di fuerte. Lolo. Que digas fuerte. Lolo. Señoras, ya no le den leche de la conación por sus hijos. En verdad. A ver, hijo, ¿tú eres más cabrón? ¿Cómo te llamas? Raúl. ¿Y fuerte? Raúl. ¿Y fuerte? Raúl. Señoras, cuando estén embarazadas, tomen ácido fólico, por favor. No se rían de niño porque pueden tener un igual o fuerte que pendejos. En verdad. A ver, hijo. Señoras, siempre lo he demostrado. Que los hombres son más inteligentes que las mujeres. ¿Se lo demuestre? ¿Quieren que se lo demuestre? Ahí les va, vente para acá.
De voladito las preguntas, de voladita. Oye, oye, hijo, ¿qué se le echa una comida para que esté salada? Sal. Ay, sí sabe, ya ves. Cabrón, a ver, hija, tú de volada. Paquita, la del barrio, ¿de qué barrio es? No sabe. ¿Ya ves? ¿Se lo sigo demostrando o no? ¿Sí? Te lo sigo demostrando, va a ver, pues, para que diga que no seas trampa. Nosotros aquí no hacemos trampa. A ver, hijo, ¿dos más dos? Cuatro. Ay, güey, a ver. Sí sabe. A ver, hija, raíz cúbica de 598. No sabe, a ver. Y a ver, ¿cómo si se lo dice y estás demostrando? A ver si te la sabe. Tengo una adivinanza de voladita, de voladita, ¿va? Una adivinanza. Escúchame. Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado, ¿qué es? No manches, un pirín, está loco, ¿eh? Mira, entra parado, sale mojado y oliendo a pescado. ¿Cómo me lo están diciendo? A ver, vamos con la niña, pues, de volada. A ver, ponte lista, ¿eh? Que no te gane, que no te gane. Empieza con C, acaba con O y lo tenemos atrás, ¿qué es? Mira, oso empieza con C, ¿ok? No, empieza con C, acaba con O, lo tenemos atrás, ¿qué es? ¿La pensó? ¿Ya ve cómo no sabe? No es cierto, de este lado es el bus y de este lado es el codo y como tenemos atrás el codo. Mal pensados que son, mano. De verdad de Dios, mira que tal señor. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted? Así no va, así no va, así no va. Este no habla ni idioma, ¿eh? A ver, fuerte el aplauso para mí, mi guate cacha. Aguanten las carnes, aguanten las carnes, hijos, aguanten las carnes. Aguanten las carnes, por favor. Policías. A ver, vamos a poner orden, por favor, vamos a poner orden. Vamos a poner orden, hijo, por favor. Pongan orden, por favor, hijo, por favor, pongan orden. Por favor, pongan orden, pongan orden. Dame botellas, pongan orden. Pongan orden, por favor, pongan orden. Pongan orden, pongan orden. Pongan orden, por favor, señores. Yo digo que vamos a sacar el toro, compadre, la monta no se va a hacer. Vamos a sacar el toro, la monta no se va a hacer, por favor. ¿Verdad, señores? No tienen piedras, no tienen piedras, hijo, por favor. No tienen piedras. No tienen botes, no tienen piedras, hijo, por favor. Por favor, vamos a guardar por ahí un poquito la cordura. Vamos a aguantar la cordura, por favor, vamos a aguantar la cordura. Señores, yo creo que estamos civilizados. Si el toro no quiere que se monte, lo sacamos a corraleta y nos quitamos de problemas, por favor. Así de fácil. A ver, por ahí con consentido. A ver, por ahí los amigos de la empresa. Hay problemas para montar el toro, compadre. Hacemos la monta, sacamos el toro para corraleta y no se monta. ¿Qué haces? Vale. Apretando la grapa, es de Jesús de Guajuapa y el Sherman de Radio Sufrimiento. Todo listo, todo listo, todo preparado, señor. Vamos a ver, señoras y señores. ¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce! ¡Vamos!
Asegúrelo, compadre, asegúrelo. Asegura bien, toro. Asegura bien. Señores, se llama 0-0. Rancho Los Amates, cuarta carta de la tarde. Viene tremendo muñeco de este PNP, pierna larga. Vamos a ver lo que pueda realizar. Ahí va por allá los enfrentamientos en el rectángulo trasero. Sobre ese nombre estampado de Rancho El Imperio que nos ha mandado ese rectángulo de acero. El todo que sale de su lado derecho. Al primer contacto el señor con cuero se llama la vida. La fuerza bota, la fuerza maldita, viniéndose con un vaquero, de batida y coraje de gallardía. Llevando el gallardete, el grande de consentidos de la Mixteca. Viene, dice, riante, compa, claro. Ahí le va, José, agarra ese muchacho. Ahí le va, le está pidiendo quíteselo. Ayúdelo, ayúdelo, quíteselo. Bárbaro, señoras y señores. Cayó fuerte, ayúdelo, ayúdelo, que yo espalda. Echen la mano, está privado. Ayúdelo, mi compa, ayúdelo por allá, quítele. Quítele por allá el lazo. Quítele por allá la escuela, mi compa. Quítele la chaparrera, rapidito. Vaya, mis grandes amigos, manera de caer, manera de perder a este toro. Por allá no lo alcanza, de verdad viene. En uno de los cambios lo pierde. Y rápidamente sale volando por allá, por la parte trasera. Ánimo, mi compa, por allá. Tremendo muñeco de Zacatepec. Órale, por allá saludamos al gran amigazo, al compa Roberto. Eso es todo, por allá. Saludos, mi compa. Saludcita, la buena para toda la gente que ya está pisteando. Ahí está, en donde esté, grito de los borrachos. Aquí no hay borrachos, le da mi compa. Pues ahí le va otro temito musical. A seguir chupando en esta noche. Muchacho chico, que se escuche el aplauso. Fuerte el aplauso, hombre. Y grandes amigos, ayer. Les daba 5 chamaquitos para recordar a grandes ejemplares y señores de reparos. Pero bueno, antes de que saquen este tremendo ejemplar, porque de verdad es que bueno, tiene unos cuernos como que no se mueve su vaca. Ok, pero bueno, antes que nada, yo quiero saber si de este lado saben. ¿Quién descubrió América? No, güey, fue Cristóbal Colón. ¿Y tú sabes quién enseñó a chiflar a los indios? Cristóbal Colón, ¿también? ¿También Cristóbal Colón? Sí, él les enseñó a chiflar porque empezó a gritar. ¡América! Te va a ir los indios por ahí de esta lado. ¡Ay, la chingada! ¡Ay, la chingada! Pero vamos a ver, ¿dónde están los que odian al equipo de la América? Las Chivas Rayadas de Guadalajara, chingado. Y los que van a Cruz Azul. Un ingeniero, un arquitecto y todo, no, papá, bien.
Órale, hasta los chalanes vienen ahí, hijo de la chingada. Órale, pues. ¿Y dónde está la bulla de las chicas vírgenes? ¿No hay? A ver si encuentro lo que yo ando buscando, porque luego lo ando buscando y digo, hijo de la chingada, a ver si encuentro, ¿eh? ¿Dónde está la bulla de las chicas vírgenes? Ya no hay, ¿verdad? Bueno, pero si se encuentra alguna enferma de esa maldita enfermedad, no se preocupe, yo vengo aplicando la vacuna y es gratis. ¿En serio, verdad, Dios? ¿Ok? Pues bueno, un saludo para los de dónde. A la calle se la monta, que está gritando. ¿Qué onda, güey? ¿Ya? ¿Te acabaste las papitas? Son chicharrones. ¡Dale! Eso, ya mal de gorra negra. Y arriba los sombreros, como dijeron los vaqueros. Y como dijo la cotorra, puto que trajo gorra. Ya está listo, ¿qué va a haber de pegarlo? Oye, pues vámonos ya, ya está listo. Tenemos dos chamacos para el Huracanes. Y va a ver, van a ver qué regalan. Dicen, salva, pues vámonos. Con ustedes directamente. Desde Guajuapan de León, Guajuapan, no es el Huracán. Pero es el Catrín. Venga, a este lado del Rancho del Imperio. Hijo de su pinche madre. Este es todo el mismo trabajo, güey. No mames. Todo hijo de tu vaca madre y de tu güey padre. Cuidado, cuidado, chamaco, porque ese perro mía. No manches, pinche payasito, no te había visto así de espaldas, güey, te ves bien. ¡Uy! Mira, si tú ves que todo se empieza a prender, ataque con los botones como los de las maquinitas, pasa las maquinitas. ¿Sí? ¿Cómo le haces a los botones? A ver. Mira, con fuerza está bravo, ahí se calma, mira. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Mira, ahí sí. Listo, ahora cállate la mano, güey. Ok, listo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Ben? No, antes. Ya chingué. Hay 50 balas, pero como que siento que es bueno, porque alguien quiere regalar otro poquito. Gracias, amigas. Ya. ¿Aquí me van a dar otro? Ah, vente, bien, no le chinga. Aquí tenemos otro jinete de la región. El aplauso es. ¿Tú quién eres, güey? ¿Soltero o casado? ¿Qué? ¿Te gustan los hombres o las mujeres? ¿Altas, gordas, blancas o como vengan? ¿Si te caen la vuelta por aquí? Este güey, cuidado, señores, porque este puede ser el mataviejitas del futuro. ¿Quién ahí? ¿Y tú te? ¿Cómo estás? ¿Cómo que bien, cabrón? De suerte, estás saludando a Chapis y a Catlán de Osorio Puebla, con un artista de la televisión. ¿Qué onda, güey? Sí, soy Pipope. ¿Y tú de dónde vienes, güey? De allá también, ¿verdad? Tú sí eres pinche poblano, pendejo. Ese güey está prieto porque tiene un hermano güero. Ese sí lo hicieron con ganas, nada más de volada. Pero cuando lo estaban haciendo, este güey, como ya era tercero, ya estaba un poquito más flojito el chicote. Ahí sí le decía el papá, la mamá, aprieta, hija, aprieta, le salió aprieta, hijo de la chica. Sale ahora sí, carnal. Listo, tú, sácate la mano ahí, que lo ves a tratar. Así. Vámonos a ver. Tenemos el primer jinete directamente desde Cuautla, Morelos. Es el güero. Es el güero de Ticumán, Morelos, sí, señores. Sí, no, 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 no. Eso. Mira, pégale el aplauso, chingada madre, chingongoso, ya bien viejo, cántanos. Ese chingón, ahora sí. ¿Sabes montar? ¿Sí? Con los jinetes se perdieron y hasta el pajarito, porque una vez se puede volar. Y dice, ¡ay, chichito del distrito, que no me pise mi pajarito! ¡Eh! Ahora sí, dale, este, presínate, pues. Eso. No, pero así, presínate. Eso, presínate. Ahora el pajarito, ay chuchito del distrito, que no me pise mi pajarito. Y luego le dicen eso, que está sucio. Ahora, ¿sabes? ¡Vamos! Cada quien su gusto, ¿verdad? Vámonos a ver, señor, señor, ya está listo el jinete, ya listo todo. Y préstame las medias, mi alma, que las quieran enfrentar tu calzón en las corneras. Y tu banda para poder torear, porque este pinche todo está re bravo. Yo sospecho con el pecho y calculo con el. Con el pie derecho que te vas a agarrar, güey. Ahora, si agárrese, mijo, métele la mano. Ahora sí, listo el toro, listo el jinete y súmase que le queda jamón, venga el solecito, que se escuche el solecito y ahí le pase y se llore. Un toro que empieza a relampaguear, un jinete que está encima, quíteselo, quíteselo, ya quedó como el perro de la perra. Échenle agua, quíteselo, cuidado, cuidado, no mal, ya salió mal, a ver, primero el
Ayuda, chica loca, los primeros auxilios. Dice chica loca, la creo que es madre. Ya la mundo es esa madre, güey. Si le miro como si quedara chica loca, como que. ¿Te digo comezón? ¿No? ¿Qué la gente? ¿Tienes frío? ¿No? Quítate la semana, güey. ¿Dónde está tu mamá? ¿Y tu papá? Está gordito el señor, güey. ¿Qué es la semana? Eso. Señora, guarda esta chingadera, ya no sirve aquí. No, aquí los hombres vienen de vaqueros, chicos. ¿Cuál bicho frío ni mal es que? No, aquí no hace frío, ¿tienes frío? Poquito. ¿Aquí tienes frío o no tienes frío? No. Ahorita te vas a ver. Vámonos a ver, sí, sí, ya está. Ya sabes cómo. ¡Ay! ¡No manches! Me tuvo más bueno que de pinche Canelo Álvarez, ¿verdad? ¡Pues si listo, vigílate! ¡Persínate, canal! Es que yo no se sabe persinar este estímulo de Jehová. ¡Listo! ¡Vámonos a la cantera del diablo! Y suma se que le queda con mi en la mano, güey, pero no ahí. Eso. Agárrense, aprieta el tubo y afloja la mancha. Ahí le va mi jinete. Suma se que le queda, jabón, hijo. Y ahí, güey. Aprieta, tengo ahí. ¡Ale! ¡Sum! ¡Sum! ¡Hijo de la! Y en vez de jinete se puso la verde. Se lo llevó la verde. La camisa fue. ¡Cuidado! ¡Quíteselo! ¡No manches, que le están dando convulsiones! ¡Dale respiración de boca a boca! ¡No, qué! ¡Ay, volvió de pinche chagui! ¡Está re feo, güey! ¡No manches! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¿Tienes frío, güey? ¡No! ¡Pues ahorita te va a dar! ¡Ok! ¿Tú eres católico o creyente? ¡No sé qué dice! ¿Le vas a la América o al Cruz Azul? A ninguno. ¿A las chivas? Eso, güey. Así debes decirle a las chivas. ¿Pues puedes agarrar a las chivas? ¿No es cierto? ¿Tienes hermana? ¿Una? Ahí me la saludas, güey. A ver, ¿está buena, güey? ¡Ay, mira! ¿Dónde está, güey? ¿En tu casa cómo se llama? Un saludo para Tania hasta su casa, chingado. Te amo, mi amor. Yo te voy a hacer galante, no te voy a hacer tío. Listo, puñadito, aquí te agarras machín, apretas el ring y el gas cerrando afloja, mijo. Y ahí, mamá, mis pies me están doliendo. Préstame otros en aguas que esto se me están rompiendo. ¡Ay, levante todo el repagante! ¡Y fíjate que hemos agarrado! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Hijo de la! Jinete, ¿eres cholo, güey, o te cagaste? ¡Ah, es cholo, güey! ¡Cholo, güey! ¡Hijo de la! Ahora sí, véngase para acá de ese lado. Véngase para acá. Pero el que gane, ¿sabes? ¡Órale! ¿Hay alguien que quiera patrocinar otro poquito? 50 pesos más para el no manches, ni para pinche jabón, güey. Vale 55 el kilo de ahí. Luego, si compras, haces más caro, güey. ¡No manches, güey! ¡Ay, no te puedo dar 5 si quieres para que alcance para el jabón! Allá, al corcho, no que se quiera levantar la mano. ¡Aquí los del frente! ¿No? ¡Cholos! ¡Eso, chingada! Y este güey se ve todos los 5 pesos. ¡No, macho! Yo tengo uno de 50. ¡Ey, aquella sí! Ahorita, créeme. Señorita, ¿de dónde viene usted? ¿Eh? ¿Señorita todavía o señora? ¡Ah, señor! ¡Ay, güey! Para la familia, ¿de dónde viene, carnal? ¿Qué están donando 50 baros? No, te chingan, no, tú puedes. Para la familia, ¿de dónde están donando los 50 baros? De aquí, mero. Eso, porque yo hace un rato encontré un chamaco. ¡No, güey! ¡Bota la música! ¡Bota la música! ¡Bota la música! Con los policías no te metas que te van a meter la macana. Con los policías no. ¡Vámonos! ¡Sigue la música! ¡Hola! 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 ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ya agarró pollo! ¡Ya agarró pollo! ¡Ay, papito! ¿No te va a tocar? ¡Hola! ¡Ay, nos vemos para hombre! ¡Qué buen mandón! ¡Hola! ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y entre más aplauso la raza, menos ropa de la gente!
aquí. Ay, chiquito, mira, mira nomás. Dale, dale, dale. Ya te lo acabo este, güey. Mira, mira. Ahí viene, de este lado. Mira, dale, dale. Dale, 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 Chichi, dale, Chichi. Ahí está, ahí está. Señoras y señores, como todo principio tiene un final, pasaron mis compañeros a pedir una cooperación. Voy a pasar yo. Señores, señores, como ustedes saben, yo no soy de acá. Yo me invité saliendo bien de sobra. Señores, señores, yo vengo de Miami. ¿Qué se llama? La calle, mi nombre es la calle. Pero no, ahorita regreso y nos platicamos con ustedes, ¿verdad? Ahorita la volada regreso, échale a nivel. Échale el sobrecito, viejito, va todo. Va todo, perdón, échale. ¿Qué va, Dani? Opa, Dani, o Kichi. ¿Sigue por uno, tú? Dani. Por ahí, compadre. Nos están informando que por allá, después de esta jugada, viene por allá la rifa del chivo para todos aquellos que compraron por allá los, sus boletitos, compadre. Por ahí, mis grandes amigas, por allá, compadritos. El que sigue, por ahí viene Castillo. ¡Tiene mundo, prepárate el otro, coro, jinete! Coro y jinete solamente al centro del ruedo, mis amigos. Hoy la empresa que hace el jaripeo, Pincas y Asociados. Felicidades a toda la raza de San Jerónimo. ¡Y que viva San Jerónimo, si le cayó pilla y compita! Usted dice cuándo, dice cómo. ¡Fuerta! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡El tiro maldito! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Chelelo! ¡El cascabel! ¡Ahí está! ¡La gira! ¡El tiro maldito! ¡Por el lado izquierdo! ¡El jinete bien castigado! ¡El jinete castigando por el toro! ¡Y señoras y señores! ¡Ahí se le va un reparo largo a este jinete! ¡Que ya se ganó el aplauso de la raza jaripellera! ¡En la feria de San Jerónimo! ¡Y mire nomás! ¡Ahí está! ¡Échale el lazo! ¡Échale el lazo! ¡Lázalo, lázalo! ¡Lázalo, lázalo, lázalo! ¡Pon el lazo, sóbrelo! Este es el chelelo de Casablanca con este cascabel de Rancho Los Amantes del amigo Dalmacio Barragán, señor. ¡Ahí está cruzando la pierna! ¡Ahí se le está bajando! ¡Y ahí está aplaudiendo la raza de San Jerónimo! ¡Al compa chelelo de la cañada y cómbralos! ¡Fuerte el aplauso! ¡No se oye el aplauso! ¡No se oye el aplauso! ¡No se oye el aplauso! Señoras y señores, al quinto número usted se va a llevar, al quinto número usted se va a llevar por allá este flamante chivo, último modelo, que aparte de las dos bolas tiene dos aretes aquí en el pescuezo. ¿Eh? ¿A los 10 números? Señores, la empresa manda porque ellos pagan y dicen que a los 10 números. Así que la empresa me está diciendo por ahí, compadre, que se van a los 10 números, porque la empresa es la que me va a pagar. Así que, a 10 números, chaparrita, saca el primer número. Primer número, primer número que queda descalificado. Es el número 38, vamos por el segundo, sácalo. Segundo número que queda descalificado por la rifa de un chivo último modelo. Segundo número que queda fuera de la rifa es el número 40. Y viene por ahí el tercer número. Esmeralda es la interventora que está sacando los numeritos. El tercer número es el 209 que queda descalificado. 136. Severino Martínez Acevedo se ha ganado un chivo último modelo. Severino, Severino Martínez Acevedo, rápido, venga por tu chivo. ¡Apúrate, Severino! ¿Cuánto, Severino? Ahí viene Severino. Ahí viene Severino. Ahí viene Severino. Ahí viene Severino. A ver. Ahí pasó. Su credencial, por favor, su credencial. No traje, aunque sea la de 70 y más. ¿Eh? ¿Le diste suerte? ¿Le dio suerte? ¿Usted se le quiere llevar una noche? Yo le cobro 500 pesos y se la lleva. ¿Eh? ¿Eh? ¿Mil pesos? ¿Un beso? ¡Un beso! ¡Un beso de regalo! ¡Un beso de regalo! ¡Un beso de regalo! ¡Beso! 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 Ya, ya, güey. Mira, puede provocar un accidente. Al abuelito, espérate, al abuelito lo va poniendo filoso y el abuelito no se lo va a acabar al rato, cabrón. ¿Verdad? Véngase.
Espérense, don Seferino. Mire, le vamos a entregar un chivo que tiene cuatro patas, dos orejas, dos cuernos, dos bolas y dos aretes. ¿Vale? El aplauso para don Seferino, el aplauso para don Seferino. Nada más que me vuelve usted la dieta. Ay, llegó un ovni. Mire, don Jefe, llévese su chivo para allá, lo desata y me regrese de la dieta porque es mía. Y todo tantito recargamos la fuerza de cajón, dejándolo flojo a la primera oportunidad al señor con sentido y respeto. Y al sentir el dolor de los fierros a este ejemplar, este es el presumido. Y se freía, venga por allá mis grandes amigos, desciende los tazos. El de fuerza, camarada, aquí está, clárvalo, Linklos. Ahí está castigando el reparo maldito, levantando de detrás este coro. Ahí está apretando el pecho, esto es con sentido de Rancho Viejo. ¡Qué bárbaro! ¡Vaya, vaya, mira abajo, hombre! Le va bonito este todo, Sarro. Vamos a ver, por allá viene la segunda respuesta. La segunda metralla, el segundo aire. Buscando la creencia, se reclara, pero el hombre tiene afianzado. Venga, venga, por allá, el regazo. Ahí estuvo, señoras y señores, haciendo buena la osadía. Haciendo la grande este señor consentido. Consentido de Rancho Viejo. Sobre el presumido de Rancho Namapuana. Vayan estirando riendo para que el hombre pueda descender. Estirando riendo, señores. Este carro todavía tiene cuerda. A punto de descender el muchacho. Destrobando los fierros. La pierna izquierda, la pierna derecha. Y eso se aplaude, señoras y señores. Quedó cumplido el reto. Con sentido de Rancho Viejo, de hizo delante. El corazón de Palmita más fuerte. Y ahí está, ese suavecito, sí señor. Ahí llegó para mi compa catalán. Ahora viene mi compa catalán. Ahora, prepara, apunta. Lo está viniendo, muchacho. Se va a venir de un momento a otro la salida de la ¡hierro! ¡Hierro, hijo de Dios! Así está el suavecito. ¡Cinco estrellas que así lo lleva! ¡Y ya voló! ¡Corre! ¡Le canta al diablo suelto! Se fue el suavecito, señoras y señores. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Por Dios! ¡Qué barco! Y vamos a ver el espectáculo, todo listo. ¡Fuerza! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, reparos! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡La machuelita con este sureño! ¡Épale, pale, pale, pale! ¡El martillero! ¡El castigo de la escuela! ¡En todo lo alto, señoras y señores! ¡Mírenlas! Llegando a la puerta, agarrando la segunda salida. Este es el sureño de Rancho Los Amates. ¡Épale, pale, pale, pale! ¡El toro le sigue! ¡El toro le sigue, el reparo largo! ¡Lázalo! ¡Lázalo, lázalo, lázalo! ¡Echa el lazo! ¡Echa el lazo, echa el lazo! ¡Lázalo, lázalo! ¡Lázalo, compañero Lolo, lázalo! ¡Lázalo, lázalo, lázalo, lázalo! ¡Echa el lazo! ¡Echa el lazo, compañero, echa el lazo! ¡Lázalo, lázalo, lázalo, lázalo! ¡Ahí está, jálale, jálale, jala! ¡Jala esa reta que lleva! ¡Ahora sí, jálalo, jálalo, bueno, jálalo! ¡Aflójalo! ¡Aflójalo azul! ¡Aflójalo azul! ¡Vale, compadre! ¡No lo vayas a enredar! ¡No lo vayan a enredar! ¡Y mis amigos, el espectáculo! ¡Épale, épale, épale, épale! ¡Aflójale el lobo! ¡Aflójale el lobo! ¡Aflójale el lobo! ¡Ahí está la cachuela! ¡Con este sureño! ¡Así se baja! ¡Así le aplaude la rosa! ¡Así le aplaude la rosa! ¡Así le aplaude la rosa! A esta tremenda tachuela que viene montando el sureño del Rancho Los Amates, mis amigos. ¡Avanza! Ahí donde los pérdidos se van cumpliendo. Se aproxima la jugada. ¡Listo para subir hasta el último peldaño! ¡Y hasta con belleza! ¡Qué bárbaro! ¡Vaya jugada! ¡Se va a la vuelta! ¡Ahí está los cambios de ruta! ¡Sigue a temblar! ¡Le va el cambio maldito! ¡Impresionante! ¡Así lo lleva! ¡Así dando los bancos! ¡Este es todo el ejecutor! ¡Y es el Rancho del Imperio! ¡Los hermanos clubes trayendo la mano! ¡Se va marchando a la tierra con sus pezuñas calientes! ¡Y ahí está!
Por allá, horizontes amigos, por allá, donde primer rasgo. Aseguramos el ejemplar. Se lleva la queda, el muchacho se lleva la victoria. Vaya, el muchacho plástico de la joya. Y teniendo mano para que pueda descender. Vamos a ver el desenlace. Se acaba la jugada, destrabando los cierros. La riata bien pensada. Y eso se aplaude, señores. Gracias, mirales amigos. Damas y caballeros, gente hermosa, grandes amigos, agradecemos infinitamente la presencia de todos y cada uno de ustedes, esperando que tengan un feliz retorno a casa. Los amigos de Rancho Bombona, del señor Raúl Ramírez, de la estancia Rancho del Imperio, del señor Lorenzo Cruz, Rancho Los Amates, del San Miguel Matana, Damasio Barragana, y Rancho El Sufrimiento, de los hermanos Crespo, su compa de la Oaxaca, les dice muchísimas gracias por habernos acompañado, y en nombre de la familia, consentidos de la Mixteca, gracias.